Gracias a UNED por la invitación a este curso, creo que un tema interesante. A inclusión en materia de, o sea, que afecta a las personas con discapacidad, afecta a muchos ámbitos, pero pienso que sobre todo laboral o educativo, o éxito o a carencia de medidas en los dos ámbitos, influyen mucho para la integración de las personas con discapacidad en la sociedad y para que se puedan desenvolver el curso máximo posible. Tradicionalmente, la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, la OMS, definió los términos deficiencia como toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Discapacidades como a restricción o ausencia de capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro de un marxe que se considera normal para un ser humano. Era por parte de la premisa de que una parte importante de las dificultades y desventajas que tienen estas personas no son atribuibles a sus propios déficits y limitaciones, sino a carencias, obstáculos y barreras que existen en el contorno social, laboral, etc. Cuando hablo de contorno hay que entenderlo en el más amplio sentido de la palabra, pero me afecta mucho para que mucha gente asimile esta concepción de discapacidad y lo tenga en cuenta, pues, por ejemplo, cuando pues, un profesional, un arquitecto, por ejemplo, pues, cuando hace un diseño, pues, que tenga en cuenta este aspecto de la accesibilidad que es tan importante que antes Víctor pues, nos comentaba. En Galicia actualmente hay censadas, hay sobre 200.000 personas, pues aparece distribución por hombres y mujeres, que es bastante parecida, un peso un poquillo mayor en el caso de las mujeres. Vedes que hay un notable peso mayor entre Coruña y Pontevedra y luego Ourense. Los concellos donde hay más mujeres con discapacidad que hombres, observades que, curiosamente, a mitad de Galicia, Lugo, Orense, o que está en verde, tiene preponderancia de hombres con discapacidad, Pontevedra, Coruña, pues no. El Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Galicia 2010-2013 constituye un instrumento que el Gobierno galego pone al servicio de la comunidad para cada objetivo de promover la participación social de toda la ciudadanía y caminar cara a una sociedad plenamente integradora e inclusiva, partido de la confianza plena, las capacidades y oportunidades de todas las personas sin exclusión. Además de un instrumento de impulso, este documento establece un marco de referencia sobre lo que trabajar, el diseño de una política de apoyo y desenvolvimiento dirigida a las personas con discapacidad y a las personas que integran a su unidad de convivencia. Compre subliñar que adopta una perspectiva de abordaje integral, lo que a discapacidad en todas sus dimensiones y tipologías tiene en cuenta de forma transversal las políticas implementadas por este gobierno. Asimismo, tiene en consideración la diversidad de este colectivo, así como la diversidad de las necesidades y demandas de las personas que lo integran.